Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa. Bueno, esa es la leyenda. Se titula La Norte. Allá en Tucumán, el norte argentino, había una mujer muy, muy linda. Pero era linda de más ya. Caminaba y hacía de todo más linda. Suspiraba y su aliento enamoraba al mismo bien. Y a los changos, ni hablar. Pero para qué te hacéis contar, mejor velo vos ahora acá y espero que les guste. Lo más importante, que hoy es un día muy importante. ¿Por qué?
Adivinen quién cumple años. ¿Quién? Ay, no, no quiero que mi suegro, a ver. Yo tengo la cabeza al otro lado. No, ¿quién es la persona más importante de este pueblo? Yo. Más importante vos. No le dan ni. Come al Alfredo. ¿Quién? ¿Quién más? Persona más importante de este pueblo. Esta noche en esta mismísima taberna vamos a hacer una joda. Y vamos a bailar hasta el amanecer. Ya hablo con vos, Pancho, ¿no? Buen día, amigo. ¿Cómo le va? Usted ya sabe, yo soy un hombre de palabra. Usted ya sabe. Tengo mis dudas, pero. ¿Qué duda? ¿Y pasa ¿Cómo que hay qué una, duda? Hay una cuentita ahí en el coso que tengo que resolver. No me acuerdo yo de sí, eso. Claro. Bueno, lo importante es que esta noche vamos a bailar. ¿Saben quién va a venir? Los hermanos Sábalo. ¡Ya te paro! ¡Sábalo! Están contratados para esta noche, bueno, venía a tocar. Acá vamos a bailar hasta el amanecer, así que ya saben, vayan poniendo remojo las tabas. Pero tienen que traerlo si va a comer gratis. Encima no va a tener que cocinar en tu casa esta noche. ¿Qué querés, Pancho? Que tenemos que ver el tema de la comida, hermano. ¿Quién va a pagar eso? Yo pago. ¿Vos vas a pagar? Yo pago. ¿Seguro? ¿No me está viendo? Vamos. Y se ponen bien lindas, ¿no? Como esas piltrafas, mira eso, ¿no? Así como yo, ¿no? Bien de toda la camisa sucia, si te vamos a abajo que está todo cochino, ¿qué es? Sin sentido olor a chino. Ahora que eche, hay que armar todo, ya va a empezar la fiesta, vamos a acomodar un poquito. Tengo que andar aquí, hermano. Ahí está Luisito, hermano, buenísimo. Escúchame, hay que armar todo porque ya va a llegar el diablo con todos los invitados. Ah, así, ah, andar colgando los globos. Yo voy ahí acomodando la mesa, ya van a llegar los músicos también. Bueno, esperemos que sí, porque es un error. Pero toca una nota, ya quieren comer.
¿Cómo le va? Acomódense, afinen, prueben el sonido. Nada, yo el diablo ha hecho una fiesta y mi amor.
momento llega la norteña y qué quilombo que se arma, hermano. Todo estaba callado. Y claro, era única. No había otro igual. Chango en Bombao y la chinita ve enferma de los celos. Y bueno, seguro lo iban a hacer cobrar los otros en la casa. ¿Qué ha pasado con la norte? Algunos dicen que se ha ido para otro lado. Pero bueno, un día estaba yo en la taberna y se acerca el viejo borracho. ¡Qué olor a jeta que tenía, hermano! Pero bueno, me contó una historia interesante. Me ha dicho que la norteña había engañado nada más y nada menos que al diablo. Mentira, me dijo que le ha hecho rebotar. Y bueno, no me queda nada más que decir. Desde ese día, que la pienso mucho en ella. Es más, en los sueños la tengo presente. Todos los días, no hay día que no la tenga presente en mi sueño. Pero a veces, cuando estoy solo, nadie me molesta, me pregunto si a mí también no hubiera hecho remota. Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la bailan, si te roba el corazón.
corazón. Esa samba es tucumana. Si te roba el corazón, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser